quiero contaros cómo fue los inicios. En este caso, cómo comencé a interesarme sobre el tema de la alquimia. Y todo fue debido a cierta casualidad. La verdad es que todo en mi vida ha ido durante mucho tiempo sucediendo de tal forma en la que la naturaleza en sí me ha ido llamando, ¿no? Sé que la palabra filosóficamente, la naturaleza me ha ido llamando, suena un poquito extraña. Pero vamos a indagar un poquito cómo comenzó todo esto. Desde hace muchos años, desde que tengo conciencia más o menos, siempre he visto en el cielo ciertas partículas. Unas partículas que me llamaban mucho la atención. Eran como unos puntitos, negros y blancos. Busqué información sobre eso. Básicamente encontré que en nuestros ojos hay unas células oculares con las cuales, pues, cuando miramos directamente a espacios abiertos, pues podemos ver dichas células, ¿no? Y verlo como si estuviese fuera, pero realmente son las células de nuestros ojos. Me puse a estudiar un poquito más sobre ello y llegué al punto en el que no solamente estaba viendo las células que se podían ver atrás de mi retina ocular, sino que había algo más en el aire, en el cielo, hay unas partículas interesantes que yo quería estudiar, porque yo las veía desde pequeñito. La cuestión es que siempre las he visto no solamente como unos puntitos, sino como una especie de lucecitas brillantes, colorines, que están ahí en el aire. Siempre he pensado que quizás por tener los ojos claros, pues a lo mejor efectos de la vista, problemas o algo, pues me hacía verlo de esta manera, ¿no? La sorpresa fue cuando, investigando más, me di cuenta de que habían ciertas imágenes en internet que se puso de moda alrededor del 2012, las cuales llamaban como orbes. Esto eran cámaras que empezaron a salir con la tecnología megapíxel. En esa tecnología, estas cámaras ya eran capaces de captar estas pequeñas partículas suspendidas en el aire y las captaban en forma de motas de polvo, como unas motas blancas, esféricas, redondas, salían por todas las imágenes, ¿no? En algunas imágenes, sobre todo por la noche, y las cámaras podían captarlas muy bien. Ahí fue cuando empecé a entender que realmente en el aire se podía ocultar algo más que simplemente lo que nosotros creíamos o pensábamos, como pudiese ser el polvo, nuestras células oculares al mirar a través y pensar que eran nuestras células oculares, etc. Me di cuenta que había algo más en el aire, algo más de lo normal. Tras yo estaba investigando todo este rollo, recuerdo que salió una película muy famosa. Mencionarla es un poco irónico y un poquito de risa, pero quiero que todos la toméis en cuenta porque es interesante, ¿no? En esta película, de Harry Potter, en este caso, hablan de alquimia. Se llama Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si alguno ha visto la película, se darán cuenta de que hablan cómo un ser humano logró hacer una piedra y acceder así al mundo mágico, ¿no? Esta parte es interesante, aunque obviamente también es ficción. Pero por una parte tiene cierta realidad. Entonces, yo, tras hacer bastantes investigaciones, pude darme cuenta de que en el cielo se escondía algo importante. Es más, durante todos estos años he recibido muchísimas quejas, críticas, insultos. Me han llamado de todo. Aún así, yo siempre, obviamente, he continuado hacia adelante. He seguido con mi investigación y he buscado siempre formas, alternativas, métodos con los que poder capturar esto que yo veía en el aire. Así pues, un día encontré la forma. Leyendo ciertos textos, practicando, busqué aquello que los filósofos llamaban el mar de los filósofos. El mar de los filósofos habla claramente sobre una especie de harina, de pan, de polvo, de partículas blancas, una especie de materia prima, la cual llaman materia creadora del todo.
esta materia prima no es más ni menos que magia. Literalmente. Sé que puede sonar raro, fuera de la ciencia. Puede sonar realmente anticientífico, tal cual, sí. Es una locura. Yo lo comprendo, sí. Lo entiendo. Hablar de magia en estos tiempos, sobre todo en el 2018, entrando ya en el 2019, no es coherente, ¿no? Una persona normal. Digamos que estamos en una edad en la que ya no nos comportamos como en la Edad Media. No creemos en cosas de la antigüedad como pudiese ser sanadores, magia, rituales paganos, leyendas, dragones, etc. ¿Vale? No creemos en nada de esto. Sin embargo, hay algo que sí que es real. Por lo menos, que yo sí que he podido comprobar. Y esto es la magia del todo. ¿Qué es la magia del todo? Bueno, la magia del todo, a lo que yo he denominado como si fuese espíritu del mundo, este espíritu se encuentra dentro de estas partículas. Esta partícula es una, hablando científicamente, fuera del tema esotérico, hablando científicamente, es una materia que la ciencia reconoce como un carbonato, pero superficialmente, porque realmente no han estudiado la materia en sí. Es decir, han cogido aire y han dicho que el aire contiene carbonatos, dióxidos, sales, no sé qué, no sé cuánto. Pero no se han centrado exactamente qué más contiene el aire en sí. Nos podemos dar cuenta de que en el aire no solamente encontramos polvo, partículas, sino que encontramos algo más. Daros cuenta que la historia lleva más de 3.000 años hablándonos de estas partículas. Desde los egipcios, la propia Iglesia Católica en sus tratados, la Biblia, hay un párrafo en la Biblia que habla de esta materia. Luego en el siguiente vídeo que voy a poner a continuación lo veréis. Y se le dan propiedades muy importantes a esta materia. En alquimia esta materia se la conoce como materia prima. La creación del todo. Se dice que todas las cosas nacen de esta primera materia. Por igual, esta misma materia es capaz de crear todo lo existente hoy en día. En consecuencia, esta materia se podría decir que es mágica. La materia de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues esto simplemente sería por el mero hecho de que al ser una materia que es una y única, pero al mismo momento puede convertirse, puede transformarse en otro tipo de materias de la tabla periódica, desde un solo origen, te lleva a preguntarte, ¿cómo es esto posible? ¿Qué fuerza, qué energía, qué circunstancia hace que esta materia pueda transformarse en todas estas cosas? ¿Qué es lo que hace que esta materia tenga este poder de lo que los alquimistas tantos hablaban? Sin más, os voy a dejar un vídeo mostrando la materia en sí. Thank you.
Como ya hemos podido ver en el vídeo, esta materia es real. Es una especie de sal blanca que tiene muchas formas. Puede obtenerse en forma física, en forma de gránulos salinos. Puede obtenerse en forma etérica, gaseosa. Es un alma, por así decir. Y en forma de aceite, una especie de agua grasienta, transparente, conocida como agua que no moja las manos. Sin más, estas son las tres formas en las que puede lograrse esta materia, en la cual en la alquimia reconocemos como materia prima. Esta materia es muy importante lograrla, porque sin ella no se puede crear lo que los alquimistas llamábamos piedra filosofal. Es muy importante conocer esta materia. Esta materia tiene orígenes trascendentales. No está en las manos de cualquiera. Os voy a relatar algo muy importante. Existe un efecto, se llama el efecto de la intencionalidad. Resulta que puedes tener dos vasos de agua y a uno darle intenciones negativas, propiedades negativas, mientras al otro le damos influencia positiva. Lo ponemos en un ambiente positivo. Ambos contienen el mismo agua y están en la misma situación. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que el agua que ha sido sometida a la influencia negativa, por algún motivo, comienza a fermentar. Ha tenido una influencia, algo le ha ocurrido a este agua. Ha habido un cambio. Y este cambio ha sido debido a que el alquimista ha influido de alguna forma en la que la ciencia actual no comprende, ha influido sobre la materia. Por algún motivo, tenemos el poder de influir sobre la materia. Suena especulativo, suena raro y extraño, pero es una realidad. Cualquiera en su casa puede comprobarlo. No hace mucho se hizo un proyecto científico, esta vez sí tenemos algo que lo avala, y es el experimento de la rejilla. No sé si muchos lo conocéis. Se disponen a bombardear varios átomos sobre una rejilla y ese bombardeo hace que los átomos dibujen diferentes líneas. Sin embargo, cuando la persona está mirando o grabando, solo se produce una única línea. Por lo cual, la influencia a la hora de observación influye sobre el comportamiento de la materia. Es muy importante e interesante este dato, porque el alquimista tiene que tener muy en cuenta esa energía, esa forma de influir sobre la materia a la hora de realizar la piedra. Cuando tú obtienes el agua del aire, el rocío, puedes hervirla y puedes obtener nada, o simple materia inservible, suciedad. O puedes ser una persona que ya ha trabajado esto que estoy comentando de la influencia. Una persona cuya espiritualidad y cualidades están un poco más elevadas en el tema de consciencia y de entendimiento de la materia. Si eres un estereotipo de personas que es capaz de convertir el agua en tierra, entonces probablemente seas adecuado para adentrarte dentro del camino alquímico y lograr la piedra filosofal. Si bien, voy a hablaros un poquito de cómo fue mi inicio real en la alquimia. ¿Cuáles fueron los peores momentos y los mejores que pude pasar durante toda mi investigación? Durante muchos años, la alquimia ha sido una ciencia que ha sido olvidada. Se ha dejado de lado, porque nunca se ha creído en lo que esta ciencia podía aportar, en esta sustancia que los alquimistas buscaban. La verdad es que la alquimia, al igual que la persona, a la hora de practicarla, busca una sincronía. Por eso no está en las manos de cualquier persona. No cualquier científico puede ponerse, simplemente con ámbito o derecho de investigación, a realizar alquimia. Porque entonces no lo va a lograr. Y en ese momento, este científico va a decir que la alquimia es mentira. Eso no implica que sea mentira. Lo único que sucede es que esta persona no tiene las capacidades suficientes para obrar ante la materia. No es capaz de cambiar la materia mediante la intención. ¿Entendéis? Es por eso que la ciencia no puede avalar a la alquimia.
Porque la alquimia es algo que va más allá de lo material, más allá de lo que nosotros conocemos o entendemos como ciencia normal. Se basa en la intención, en la transformación, en la transmutación de los elementos, de la materia, de la concepción, del conocer, del entender y de la unión y comunión con la naturaleza y con Dios. Es muy importante entender esto. Durante mucho tiempo he tenido problemas en las redes cuando yo he hablado de la alquimia. Me han hecho muchas páginas insultándome. Hubo una temporada muy oscura. En esa temporada recuerdo que yo estaba haciendo la etapa de Nigredo. La etapa de Nigredo en la alquimia es la etapa donde la materia que has recolectado, tras unos procesos, se vuelve oscura. En esta etapa, en la vida del alquimista suceden cosas, obviamente, negativas. Como bien os digo, la alquimia y la vida del alquimista en sí suele tener cierto ligamento, ¿no? Suele estar bastante unida en sí, ¿no? Si estás en la etapa del blanco, tu vida es como una especie de esplendor, una armonía, una comunión. Llegas a la etapa de Nigredo, tu vida es un poco más oscura, más triste, más lejana, más ermitaña. Llegas al Rubedo y tu vida es como más una luz, más espléndida, más abierta. Recuerdo que cuando yo llegué a la etapa de Nigredo, muchos conspiraron contra mí. Intentaron destruirme de cierta manera en las redes sociales. Hablaron muy mal sobre mí, dijeron cosas que no tenían que decir, cogieron mi fotografía y la pusieron en fotografías eróticas de internet, etc. ¿Vale? Empecé con muy mala fama. Aún así, a día de hoy, continúo aquí, mostrándoos a todos sobre la alquimia. El Nigredo es la parte en la que la materia hace su primera transmutación. Es decir, la materia pasa de estar en un estado a otro. El Nigredo es la forma que tiene la materia de hacer un proceso natural en el cual fija el espíritu y alma en una sola cosa. El Nigredo es la muerte y resurrección de la propia materia, conocido de forma científica y alquímica. La materia primero debe de morir para resucitar de nuevo en algo mejor. Suena muy filosófico, pero es un hecho que esto sucede así. Os voy a mostrar un vídeo del Nigredo para que entendáis cuál es la forma y cómo es la materia en este estado, a diferencia de la materia del anterior estado en blanco. Y os voy a decir algo. Lo que vais a ver ahora, esta materia negra que vais a ver ahora, es exactamente la misma materia que visteis anteriormente, en color blanco.
Como habremos podido ver en el vídeo, la materia negra, y aunque suene extraño, os vuelvo a reafirmar, os vuelvo a decir que es la misma materia que habíamos visto previamente en color blanco. El proceso de blanco a negro es un proceso secreto que se esconde en los textos y en las láminas alquímicas, codificado de cierta manera, en la que muchas personas intentan hacer pero no logran. Aún así no es algo tan complicado. En mi curso yo explico cómo hacerlo, así como en otros vídeos lo he hecho. A pesar de ello se me ha tachado de loco muchísimas veces. No obstante, y no por ello, no ceso y no me rindo a la hora de compartir con vosotros la información. Sin más, cuando obtenemos esta primera materia, este primer negro, y por otro lado tenemos ese blanco que obtenimos al principio, tenemos algo muy importante, algo que en la historia se ha estado hablando mucho. El yin y el yang, el blanco y el negro. Los polos opuestos, la luz y la oscuridad. Esto se ha mostrado mucho en la historia antigua. Hablaban de dos materias, de polaridades diferentes, pero que al mismo tiempo eran la misma. Si os dais cuenta, este negro y este blanco son exactamente la misma materia en dos estados distintos. En un estado macho y en un estado hembra. Lo que ocurre ahora es que hay que hacer una unión, una comunión entre ambas materias, para que de ella nazca una tercera. Esta tercera es conocida como el hijo de Adán, el niño rojo. Es una materia que nace de la unión. Obviamente los secretos de cómo se hacen todos estos procesos, porque no se hacen simplemente unirlas y ya. Hay que hacer ciertos procesos en ellas, como bien digo, por parte del alquimista también a la hora de hacer su proyección en ella, ¿vale? Para que la materia haga su proceso y empiece a cambiar. Tome estas tonalidades. De igual manera, en mis cursos, esto se explica, por lo que no hay ningún problema. Os dejo con el vídeo para que veáis esta materia roja, cómo es y por consecuencia entendáis que estas tres formas que os he enseñado de una única materia son la misma. El rojo que vais a ver a continuación, así como el negro que visteis, así como el blanco primordial, son exactamente la misma materia en distintos estados. Y debo deciros algo muy importante. No se ha añadido ni se ha modificado la materia. No se ha añadido con otro componente. No se ha añadido con otros materiales. No se ha modificado la materia. Simplemente la materia en sí misma, sin hacer ningún tipo de proceso extraño, la materia en sí misma ha transmutado en otra forma. Es increíble. Por eso vuelvo a decir y vuelvo a repetir, la influencia del alquimista sobre la materia es una forma de obrar magia. Es una forma que tiene el alquimista de, a través de la mente, coger algo material y cambiar su propiedad. Suena locura, pero esto lo estamos demostrando a través del proceso alquímico. Y yo te animo a que lo empieces a probar con el primer agua. Aquí una noche fría, una noche de rocío, recojas este rocío y practiques obtener sal en él. El proceso es simple. Recoge rocío en un bote, séllalo, déjalo en un lugar oscuro y todos los días obsérvalo por un rato. Imagina en él cómo precipita una sal. Podrás observar en un tiempo cómo en este bote empezará a precipitar realmente una sal. Dale otro bote similar a tu vecino. Y dile a tu vecino que lo deje ahí guardado. No le digas que lo tiene que observar. Dile que lo tiene que hervir, por ejemplo. Te vas a dar cuenta que esta persona no logra que aparezca sal. El agua se evapora y deja residuos. Unos residuos muy diferentes y muy distintos en composición a esta primera sal que tú obtienes mediante la inducción. Es algo interesante. Sin más, os dejo con el vídeo del rojo, para que podréis comprobar, y aunque suene increíble, que lo que vais a ver a continuación es el resultado de la unión de las dos sales anteriores, que eran exactamente la misma y que sigue siendo igualmente todo uno. Sigue siendo igualmente lo mismo.
Bueno, supongo que ya hemos visto los vídeos, hemos visto el rojo, hemos visto el negro, hemos visto el blanco, y entendemos por ello que estos son los tres primeros elementos principales en obrar la gran obra. Sin embargo, la alquimia no se centra solo en esto. Esto es la parte material de la alquimia. La alquimia va más allá de lo que nosotros podemos ver, intuir o creer. La alquimia es un proceso espiritual completo. El trabajar con la materia, el trabajar con la sal, el aprender a mediante la influencia de la mente a transmutar la materia, es un proceso interior, es un proceso de despertar. Muchos preguntáis, ¿por qué a pesar de tener la obra, a pesar de tener la piedra, muchas personas no logran hacer el cometido que la obra implica? Y eso es porque aún están en proceso de aprendizaje, en proceso de evolución. Como bien digo, la piedra en sí solo es una piedra, no tiene propiedad alguna, es vulgar, es algo inerte. La propiedad se la da la capacidad mágica del alquimista cuando proyecta parte de su ser, parte de su alma en la materia, la cual le ayuda a que ésta tenga unas propiedades increíblemente especiales. Unas propiedades muy poco conocidas por la ciencia, pero realmente existentes. Yo soy una persona que siempre ha intentado demostrarlo. Es una persona que en anteriores vídeos he hecho reclamaciones, he hecho apuestas, he llamado la atención de altos medios para que tomen un poquito de atención a mis procesos y vean que esta materia es real. Sin embargo, he sido ignorado completamente, por lo cual me llevo la pregunta, ¿realmente somos los únicos que conocemos el proceso o que lo ignoramos? Es algo que voy a dejarte a ti que lo pienses. Sin más, creo que he dejado bastante claro en este vídeo. Es un vídeo que he decidido hacer para explicaros a todos algo muy importante sobre la alquimia. Y es que a fin de cuentas, todo es una sola cosa.